Sí, bueno, creo que sin la memoria no me falla, creo que las últimas tres eliminatorias en cuartos ha tocado el Barça, ¿no? Y bueno, pues nada, sabíamos que en el bombo había siete rivales y pues estaban todos los fuertes. Bueno, pues ha tocado el Barça y una vez más, ¿no? Pues muy, muy ilusionados con la eliminatoria. Creo que el equipo llega en muy buen momento, yo creo que en el mejor momento de la temporada. La segunda vuelta, pues el equipo pues ha dado el nivel, ha hecho una muy buena segunda vuelta y yo creo que llegamos, lo demostramos compitiendo con el Atlético de Madrid, poniéndoles complicada la liga y bueno, yo las veo muy bien y bueno, vamos con confianza de dar guerra e intentar pasar. Sí, el Barça, si analizas un poquitín por línea o por jugadoras, pues tiene un equipazo, ¿no? Tiene internacionales, de fuera, bueno, tiene un equipo muy fuerte, entonces, bueno, uno a uno está claro que es un equipo pues muy fuerte y bueno, que tiene mucha, mucha calidad y bueno, ahí están los datos, ¿no? Han hecho un montón de goles y bueno, pues está claro que tenemos que seguir con nuestro trabajo defensivo, no encajar gol y luego pues tenemos que ser más efectivos que en los dos partidos de liga, ¿no? Hay que ir con el mensaje claro de que hay que hacer gol y para pasar pues lo tenemos que conseguir, ¿no? Hay otra opción que sea empatar a cero, pero con la calidad que tienen pues es complicado que no te haga el Barça ningún gol, ¿no? Bueno, al final cada una tiene sus presiones, cada equipo tiene su presión. Nosotras también, pues al final queremos ganar la Copa, no solo ellas. Y yo creo que al final, pues cada equipo tiene sus objetivos y nuestro objetivo también es ir a por la Copa. Sí, bueno, yo creo que sí que en la primera vuelta fuimos un poco irregulares, pero hemos crecido en la segunda vuelta y hemos terminado con buena dinámica. Al final es coger esa inercia y ir con toda la ilusión y motivadas a por un Barça que yo creo que está venido a menos anímicamente por ese final de temporada que se ha quedado sin premio.